De hecho, los castores también afectan mucho al bosque. El romántico, Ángel. El romántico, Ángel. El romántico. El romántico. Pero bueno, crece sobre los árboles y no le hace absolutamente nada. La barba de viejo es inofensiva para el árbol. Nota que hay un pedazo de tierra y todo. De árbol. Sí, por ahí pasábamos el verano pasado, pero ahora hay un par de troncos y se puso un toque heavy, así que el castorcito. Se puede casi tan dañino como el ser humano. Uh-huh. Casi. Los rastros de comida de los árboles que están masticados por los castores. Fíjense, ¿ven? Ahí se ve el dique. No sé si sube. No sé si sube. ¡Ay, ay, 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 ay! Está el automático. No deja nadie. Está el piloto automático acá, chicos. Tiene piloto automático. Es buenísimo. ¡Ay, ay, ay! Se tiró directamente atrás. Que no te dejo venir adelante. No, 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 continental antártica, y esta intrusa que se metió acá se llama la placa de Escocia, ¿ok? Antes la cordillera de los Andes venía así, la península antártica llegaba así y estaban en línea recta, y esta trometida empezó a meter y hizo que cambie la dirección de la cordillera y también de la península, ¿okay? Y la cordillera sigue todo por abajo del agua y llega hasta acá. Esta última parte se llama Artantandes. Acá hay unas islas que son las Sandwich y las Georgias, que también pertenecen a la cordillera. Y acá tenemos la Sierra Boguar, que, como les decía, es esa cadena de montañas, que es la última parte de cadena montañosa.